Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología de la alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. Hay mucha gente que está delgada de todas partes, menos del estómago. Me han llegado muchos clientes así que lo que buscan obviamente es bajar grasa abdominal. La grasa abdominal se acumula por varios factores, pero uno de los más importantes es el estrés. Como sabes, el estrés produce cortisol. Al cortisol se le conoce como la hormona del estrés. El cortisol siempre está presente en el cuerpo, pero cuando se sale de balance, cuando sube mucho por estrés, nos hace daño y desbalancea otras hormonas. Una de las hormonas que se sale de balance con el exceso de cortisol es la insulina. Y con insulina alta, el cuerpo no solo no puede quemar la grasa acumulada que tiene, sino que la insulina hace que el cuerpo acumule todavía más grasa, más de la que el mismo cuerpo considera que es sana. Eso pasa porque la insulina alta desbalancea también otras hormonas como la leptina, que es la hormona que nos manda la señal de para de comer, ya tiene suficiente grasa acumulada. Todo esto es resultado del estrés. Las situaciones estresantes, la gente tóxica, la falta de sueño, la falta de nutrientes, la falta de agua y bueno, muchas cosas más hacen que suba nuestro nivel de estrés y que se active toda esta cadena que te dije de desbalance hormonal. El exceso de cortisol casi siempre es el responsable de la grasa acumulada alrededor de la cintura y toda la grasa que acumulamos aquí en el abdomen. Podemos hacer 500 abdominales diarias, pero si no bajamos el nivel de cortisol, no vamos a bajar la grasa de esta zona y vamos a sentir dolor muscular debajo de la grasa acumulada. Como te he dicho, el lenguaje del cuerpo son las emociones. El cuerpo siente, no piensa. Todas las emociones crean una química específica en nuestro cuerpo y el estrés, que es una emoción, hace que suba el nivel de glucosa. Al subir el nivel de glucosa, sube el nivel de insulina y glucosa más insulina es igual a grasa. La zona del cuerpo que tiene un mayor número de receptores de cortisol es el abdomen y por eso el cortisol elevado hace que la grasa se acumule de preferencia en el abdomen. Si no sube la glucosa, pues no sube la insulina, entonces no engordas. Aunque no hayas comido nada, si estás estresada, vas a subir el nivel de glucosa en tu cuerpo. Entonces, sin haber probado bocado, vas a subir el nivel de insulina. Y sin haber probado bocado, vas a subir de peso. Esto se llama peso no calórico, porque no depende de las calorías que comiste, sino de una reacción química normal del cuerpo. La solución es bajar el estrés. Para cómo bajar el estrés, tengo cientos de consejos en la página de Bienestar Infinito, www.bienestarinfinito.com. Entra a la página y revísalos. Prueba con todos y baja tu nivel de cortisol porque así es como vas a lograr bajar la grasa abdominal. Soy Renata Herrera Aspra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.